Hacer recorridos por algunas ciudades europeas durante la época de primavera e inicio de verano es seguramente el mejor periodo para caminar, conocer y explorar cómo, además de los días más largos y con buen tiempo, aparecen eventos que te toman por sorpresa. El capítulo de hoy es en Debrecen, en una ciudad que con el pasar de los días va prometiendo muchas sorpresas, y una de ellas fue esta: el asistir a una serie de conciertos y eventos culturales repartidos por toda la ciudad. Les invito a vivir conmigo de esta experiencia al asistir al Ritmo Picnic, un evento especial para los amantes de las nuevas fusiones musicales. Bienvenidos. Descubrir el evento Ritmo Picnic fue de pura coincidencia al caminar por Debrecen y ver escenarios en varios lugares, y el resto fue conversar con los organizadores y tomar asiento para ver un evento repartido en varios escenarios. En esta oportunidad prometo no hablar mucho para irles contando un poco de este evento con agrupaciones participantes, comenzando con Beni, un grupo experimental que evoca motivos folk clásicos con voz relajante, además de mezclar música pop alegre con algo de electrónica, y durante sus actuaciones, los músicos tienen la libertad de la improvisación. Les invito a escuchar un pequeño fragmento de Benny a continuación. El ambiente de estos conciertos, como pueden apreciar, es bastante abierto a todo tipo de públicos, destacando la participación de algunos músicos como Park Julsi, quien con su grupo trae un concierto de cuento de hadas. El grupo es dirigido por un cantante que también tiene experiencia en musicoterapia, lo que es la terapia con trabajo de instrumentos musicales, y que encanta a los espectadores, tanto jóvenes como mayores, con historias mágicas y canciones inspiradas en la música folclórica húngara, que pueden convertirse en participantes activos del concierto. Aprecien cómo la nueva música húngara se integra con fábulas, baile y canto. Esta es una nueva forma también de viajar con la música. De Park Julsi, músico del que están viendo algo de su música,
Hay que decir que es un intérprete y compositor húngaro muy valorado que comenzó a trabajar en musicoterapia después de la Academia de Música. Después del nacimiento de sus propios hijos, comenzó sesiones interactivas de música folclórica acompañado con otros instrumentos como violín, viola, bajo y, por supuesto, la danza. Las palabras sobran con esta música que contagia de alegría a todos, aunque no entendamos el idioma. Sigan viendo a continuación un poco más de Jules Ipar y su grupo aquí en Estado Natural Viajero. Los conciertos que se llevaron a cabo con este festival Ritmo Picnic, como han visto, propician que las personas se acerquen a los parques y las familias interactúen en un evento que mezcla la música con tradiciones, además del cuidado de los parques y plazas donde se llevan los eventos. Para mí, que soy un ciudadano del mundo y que suelo ir bastante a Hungría, no deja de sorprenderme porque aquí, en Hungría, hay demasiada oferta artística abierta para todo tipo de públicos y lo mejor es que es gratis y hace que este país sea una potencia de las tradiciones culturales y experimentales de la música. En este capítulo musical que estoy dedicando a Debrecen en Estado Natural Viajero, es el turno de mostrarles a un sexteto liderado por una mujer llamada Silvia Bognar, conocida en Hungría por sus proyectos en solitario, una de las cantantes folclóricas húngaras más reconocidas. En esta oportunidad van a ver a Silvia cómo fusiona las músicas del mundo de variadas nacionalidades como la húngara, griega, búlgara e hindú, entre otras, para darle su toque interpretativo. Escuchen un poco de su participación en Ritmo Picnic. Oh,
han visto hasta el momento varias agrupaciones, solo unas pocas, de lo que fue Ritmo Picnic, un evento musical que suele hacerse en varias ciudades de Hungría, por lo que no se sorprendan que si están paseando por Budapest, Miskolc o Gólyor en los meses de abril y mayo, coincidan con este evento que al parecer se hace cada 2 años y le da la bienvenida a la primavera en Hungría. Aparte de los conciertos en Debrecen, pueden encontrar otro tipo de artes escénicas como esta que observan en estos momentos, en la que bailarines danzan sobre la fachada de un edificio solo suspendidos en cuerdas. Observen. Spells of protection bound with dye, to lift shoulders and soften lips, urging chins to greet sky with pride. Neighbors and siblings learn the language of looms, how a hush can bloom pattern flowers, and quick clicks of water of joy bleeding at the edges. Y este ha sido un recorrido cultural y musical por Debrecen. Si han llegado hasta este punto del capítulo, quizás hay muchos que se pregunten por qué he dedicado en esta oportunidad un espacio a la música y el arte escénico. Y la respuesta es que viajar es más que caminar, más que desplazarse. Es leer los códigos de una ciudad, una urbe, estar en un sitio y ver cómo es el movimiento, cómo es la escena cultural y saber leer esos espacios que nos hacen sensibles a los sentimientos de otros. Con una última parte de este baile sobre la fachada de un edificio, despido este programa de Estado Natural Viajero, dedicado a la música y arte escénico en Debrecen. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los espero para seguir recorriendo ciudades así, a mi manera tranquila de verlas. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.